con poca ropa y en algunos casos al desnudo, cientos de ciclistas recorrieron arterias de la ciudad en demanda de ciclovías y en promoción del velocípedo como un medio de transporte que no contamina. Las personas lanzaban una mirada curiosa a los ciclistas a lo largo de su trayecto que concluyó en la Rambla Cataluña. Los organizadores aseguran que participaron más de 1.500 ciclistas, mientras autoridades tapatías calculan que fueron alrededor de 400. Se logró lo que no se esperaba y bueno, hay contienda, hay ciudadanos unidos y pues esta es la voz del ciclista, no nada más la mía, sino la de todo el equipo que ya he visto, somos hombres y mujeres necesitados de vías alternas para un transporte más humano, más amable, ¿no? Porque los que están viviendo de cerca todo el movimiento pues son los policías, ¿no? Y no los de arriba. Saben que nos estamos manifestando de la manera más pacífica posible, de la manera más lúdica posible, en la que nosotros disfrutemos de todo esto, ¿no? Y bueno, seamos lo más amables como ciclistas, ¿no? Y eso esperemos que de hoy en adelante también no sean los automovilistas y los de transporte urbano, por favor. Pero, bueno, los efectos que se han logrado o no, los propósitos, se verán más a largo plazo. Por el momento simplemente esperamos más respeto al ciclista, más respeto al medio ambiente, que la gente se concientice de que no hay tanta necesidad del automóvil, que hay otras formas de transportarse que no contaminan, sea bicicletas, patines, patinetas. Y bueno, esperemos resultados, que sí haya resultados, que los automovilistas sean unos bestias, que sí nos empiecen a trasladar nuestras ciclovías. Que ya el ayuntamiento comprenda que son necesarias, o sea, que la gente que utiliza bicis es mucha. Y no cabemos ya en las banquetas, no cabemos ya en la misma calle, necesitamos nuestro espacio.